Eh, bo día, grazas por asistir de novo. En eh, esta primeira sesión de hoxe da 36 Semana Galega de Filosofía temos connosco a José Solana Dueso, que é catedrático de Filosofía da Universidade de Zaragoza. José cursou os seus estudos de Filosofía nas Universidades de Zaragoza e Barcelona. Nesta última, obtivo o doutoramento con premio extraordinario cunha tese sobre o filósofo grego Protágoras, dirixida polo profesor Emilio Lledón. Dedicou a súa vida a docencia e a investigación, primeiro como profesor de filosofía en ensinanzas medias e despois como profesor do Departamento de Filosofía da Universidade de Zaragoza e obtivo a habilitación como catedrático de universidade no ano 2005. Publicou numerosos traballos sobre problemas e autores da filosofía grega como a Parménides, Heráclito, Aspasia de Mileto, Sócrates, Platón ou Aristóteles. En paralelo, coas súas investigacións publicou a a data tres novelas dedicadas a Aspasia de Mileto, Sócrates e Parménides. Ademais, coa novela El señor de Sanchoán estreouse como escritor en Xistamín, a súa lingua materna, a variedade de aragonés que se fala no Val de Chistau, nos Pirineos, que, porén, comezou a usar na escrita hai pouco tempo. Con esta novela obtivo o premio Arnal Cabero de Literatura en Aragonés. Tamén participa en actividades relacionadas coa promoción do Aragonés, tanto a nivel institucional como de organizacións dedicadas á defensa e difusión desta lingua. Como especialista na filosofía grega, José Solana Dueso amosa interese polos filósofos sofistas, outorgándolles un papel xenuíno, afastándose da historiografía filosófica común que o encadrar nun rol meramente antagonista e introductorio de Sócrates e Platón e as súas teorías. Ademais, debido á escaseza de textos orixinais dos mesmos e a que as fontes principais dos sofistas proveñan precisamente de Platón e Aristóteles, trasladouse ate os nosos días a imaxe negativa que temos deles, José Dueso fai fincapé no, protagonista sofismo, eh, no protagonismo perdón, dos sofistas e os filósofos do século V antes da nosa era, o aventurarse nun terreo pouco explorado pola reflexión filosófica anteriormente como é a teoría do Estado, a polis e as relacións sociais. Así, deste seito, inauguran a filosofía política, a terceira grande área sobre a que, xunto coa antoloxía e a epistemoloxía repousa a reflexión filosófica occidental, constituindo, en palabras de José, o trípode conceptual realidade, verdade, ben. Pero non o fan dunha maneira concertada e coincidente, senón dende diferentes puntos de vista, configurando así un rico mosaico de individualidades que merecen ser consideradas e coñecidas polo miúdo. Cando queiras, José, podes a comezar co teu relatorio, ...o sofistas demoliendo fronteras. Buenos días, muchas gracias, Alessandre... ...por tus generosas palabras de presentación. Mi agradecimiento también al Aula Castelao... ...por invitarme a esta eh, Semana Galega de Filosofía. Eh, me sorprendió eh, conocer que iba ya por la 36 edición lo que indica pues, que detrás de estas actividades hay un soporte humano de voluntarios y de gente comprometida que mantiene, que mantiene esta semana durante tanto tiempo cuando, sobre todo los que somos profesores y participamos en, en congresos y organizaciones científicas, sabemos que sobre todo... Con los recortes, lo que tradicionalmente eran semanas de congresos dedicadas a algo, han acabado, han acabado reducidas a dos o a lo sumo tres días en una semana. ¿no? Bien, el hecho de que esta semana de filosofía aguante con su semana completa, pues indica, como digo, el soporte y la energía que hay detrás, porque sin una energía eh, esto no se sostiene, porque las inercias sociales, como todos sabemos, van en sentido justamente contrario. Eh, cuando se me invitó a esta semana por parte de Monserrat Fernández Arén, que por cierto está de profesora en la, en la ciudad de Zaragoza, eh, observé casi de inmediato un primer motivo de empatía con esta con esta organización, con el aula de filosofía. ¿Por qué? Porque muy pronto vi, tan, eh, apenas estuvimos un rato hablando sobre el asunto, de que tenían eh, los organizadores de, de, de este evento una percepción crítica de la filosofía. Eh, y claro, eso mm, eh, congenia con mi perspectiva de la filosofía, porque nosotros estamos habituados, en nuestro tiempo, por ejemplo, a, a escuchar y oír hablar de, de la teoría crítica de la sociedad, por ejemplo, como una corriente de la filosofía contemporánea. Teoría crítica de la sociedad. Digo como una corriente, es decir, como una parte de la filosofía contemporánea. Eh, bien, desde la perspectiva de un estudioso de la filosofía griega, como es mi caso, eh, el aspecto crítico de la filosofía es consustancial a la misma. Y por lo tanto, no puede haber una corriente de filosofía crítica, porque la filosofía, si es filosofía, es necesariamente crítica. Aun cuando haya después muchos matices, es decir, esto no eh, elimina para nada la pluralidad filosófica, en absoluto, porque puede haber, como digo, muchos matices, criterios, etcétera, pero la filosofía o es crítica o no es filosofía. Y entonces hay mucha. Mmm, eh, mucho producto que aparece como filosofía y desde la perspectiva que yo les hablo propiamente no lo sería. Entonces, ¿qué es? Bueno, con la filosofía hay mezclados otros muchos productos, sobre todo teología, sobre todo teología, hay cantidad de obras que pasan como filosóficas o como filosofía política, cuando en realidad más bien es teología política, cuando no directamente a geografía. Como digo, el que está habituado un poco a, a, al estudio de la filosofía griega, esto lo sabe muy desde el principio, porque hay un famoso pasaje de Parménides de Lea, que es uno de los filósofos fundacionales de toda la tradición filosófica occidental, junto con Heráclito y otros, que eh, eh, cuando expone eh, Parménides una prueba. Filosófica y lógica dura y, y difícil de comprender y difícil de seguir eh, en, en, el, en el poema, porque Parménides escribía en verso, como casi todos los filósofos en aquel tiempo, o muchos de ellos por lo menos. Después de terminar la exposición de la prueba y observando que los estudiantes se quedaban un poco perplejos, les daba un consejo y decía: juzga con la razón, juzga con la razón. La prueba que acabo de exponeros, ese juzga que traducimos nosotros en griego es krinai, de donde viene crítica y donde viene eh, donde viene criterio. Bueno, esta es una primera razón de empatía por mi parte con el planteamiento de la filosofía que tiene el aula Castelao. Eh, en segundo lugar, un motivo. De un segundo motivo de empatía que surgió un poquitín, un poquitín después, eh, fue darme cuenta que eh, el aula Castelao y yo coincidíamos en la defensa de una lengua, diríamos, minorizada. Nosotros allí decimos minorizada. En nuestro caso, el aragonés y en vuestro caso, el gallego. Una lengua minorizada que, como digo, en el caso de nuestra tierra, pues es francamente minoritaria, está en una situación mm, mm, mucho más precaria de lo que está el gallego. Yo aquí, hablando con compañeros vuestros, pues mm, me cuentan y veo y percibo que, digamos, fuera de este recinto donde el hablar gallego es algo natural y espontáneo, pues me dicen que fuera pues es menos que no se habla tanto y que en, en torno al gallego hay muchos problemas. Yo cuando oigo eso y me miro y, 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 y contemplo lo que veo en mi tierra, pues veo una distancia enorme, porque allí ni, ni, ni tenemos una lengua unificada, ni tenemos una gramática, digamos, eh, que merezca tal nombre, no tenemos una ortografía común, no tenemos una academia, etcétera, etcétera. Pero, pero en mi tierra también hay… Gente, grupos de gente, que estamos interesados de, en que eh, estas realidades, mmm, por, por pequeñas que sean y por débiles y frágiles que sean, como es el aragonés, eh, merecen un esfuerzo, porque tras esa manera de expresarse hay parte del alma aragonesa, como en la manera de expresarse de cualquier otra lengua hay siempre parte de, de, del, del modo de pensar y de sentir de esa gente. Una vez más, quienes, quienes estamos habituados con, con el, el estudio de la filosofía griega, esto lo tenemos claro desde el principio, porque, porque como sabéis, Aristóteles, eh, que, que es sin duda el más grande pensador de la filosofía clásica griega y que ha sido de una influencia determinante en toda la historia posterior, consideraba que el fundamento de la vida social estaba en el lenguaje y que, el, los seres humanos somos más sociales que cualquier otro ser, más que las abejas, por ejemplo, que es prototipo de un ser social, y estoy citando textualmente a Aristóteles, los seres humanos somos más sociales que cualquier otro animal social porque, a diferencia de otros animales, tenemos un logos, que decía él, o, o que dicen los griegos, un logos, un lenguaje, eh, o una razón. Y ese lenguaje, a diferencia del lenguaje animal, es un lenguaje que permite expresar conceptos morales. Y los conceptos morales, la existencia de conceptos morales y un lenguaje moral es el fundamento de la vida social. Bueno, estas son las dos razones, como digo, que me llevan a empatizar especialmente con este planteamiento y con esta institución que es el habla castelao de filosofía. Eh... También en los primeros contactos con Monserrat me propuso que quizá el tema de los sofistas sería un tema interesante. Bueno, yo lo acepté de inmediato, sin ninguna duda, entre otras cosas porque me he dedicado bastante tiempo a hablar de los sofistas y a estudiar sobre los sofistas y porque eh, los sofistas quizá sea el movimiento más allá de un... De un Filósofo particular, aunque yo hablaré sobre todo de Protágoras, porque creo que es el, el gran filósofo mmm, dentro de este contexto general o dentro de este movimiento que se llaman los sofistas, pues el gran personaje, el, el, el que es propiamente un filósofo en sentido más estricto, porque los sofistas en general eran profesores, que eso es lo que significa la palabra griega, son profesores que surgieron en un momento en que la sociedad griega demandaba un nivel de formación superior. Y entonces, en ese sentido, pues, los sofistas serían profesores mmm, de secundaria o de... No, no tanto ya solo por el nivel, sino por la edad. Es decir, profesores que eh, enseñaban sobre todo a muchachos, y digo muchachos. <laughs> aquí no digo muchachas porque las muchachas en, en esas sociedades patriarcales como la sociedad griega no recibían formación recibían una formación especial para mujeres pues que era la cocina los pucheros la danza eso también es verdad por eso las mujeres griegas sí destacaron por ejemplo en la poesía. Y de una manera muy importante, como todos sabemos, pero no recibían la formación habitual. Entonces, los sofistas enseñaban, sobre todo, a muchachos en, en edades de 18, 20 años, en esa edad. Y estos son los sofistas, y de ellos, Protágoras es el que es, en sentido más estricto, eh, eh, filósofo. Los demás, como Gorgias, por ejemplo, que también es muy famoso, eran más bien lo que podríamos llamar hoy, lo que diríamos hoy, literatos. Bueno, en todo caso, era un movimiento intelectual de educación de la juventud que se caracterizaba por ser una realización práctica de ese sentido crítico del que, he hablado, del que yo he hablado antes. Bueno, por eso los sofistas tienen tan mala prensa en la historia de la filosofía, o, o han tenido más bien. ¿no? Han tenido muy mala prensa. ¿Por qué? Porque efectivamente, porque efectivamente eh, escribían discursos críticos mmm, y podríamos decir discursos demoledores, que es como yo he eh, titulado esta conferencia: demoliendo fronteras, eh, demoliendo fronteras. Discursos demoledores. La palabra no está puesta aquí, digamos, por la, meramente por el asunto de las fronteras. No solamente está puesto por esto, está puesta esa palabra porque hay una obra filosófica que quizá era la más importante, y digo quizá y ahora lo explico, que precisamente en griego se titulaba así: Discursos demoledores. Como digo, es el título de una obra de Protágoras. ¿Y qué demolían? Pues demolían efectivamente muchas ideas preconcebidas, muchos prejuicios, etc. Para que tengáis una idea, esa obra. Esa obra comienza con una frase que es en Occidente, en lo que son las frases, lo que es la Biblia en los libros. ¿Y qué es la Biblia en los libros? Pues el libro más editado en la cultura occidental. Es el libro que más ediciones ha tenido en todas las lenguas de la cultura occidental. Pues bien, esta frase, que ahora voy a citar, es la frase más citada en toda la literatura occidental, moderna y contemporánea. Y esa frase es la que dice que el hombre es el principio de todas las cosas. Cuando dice hombre, en griego dice ánthropos. Anthropos". En griego, cuando se dice ánthropos, que solemos traducir como hombre, se, se refiere mm, o, o se utiliza para referirse a los seres humanos. Y ahí entran hombres y mujeres. Cuando los griegos querían hablar solamente de los hombres... Utilizaban la palabra aner andros, que significa propiamente varones. Bien, entonces, la frase es: el hombre es el principio de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Bien, esa es la frase con la que se abría ese libro y eso nos da idea de por dónde iría la obra demoledora de Protágoras. Inicialmente lo que demuele, como se puede constatar claramente, es la idea de que el Dios es el que gobierna el universo. Y dice, pues no, es el hombre dándole la vuelta a la idea tradicional de, 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 de la distinción entre hombres y dioses. Bien, por esta razón también mmm, me siento a gusto haciendo la exposición esta de, de una corriente filosófica que como digo ha tenido muy mala prensa en la historia occidental, precisamente por eso porque es una obra crítica y que se opone a los principales prejuicios que se han instalado, se instalaron ya en el mundo griego clásico y mmm, se han transmitido a toda la cultura occidental. Y generalmente los sofistas hoy siguen siendo pues unos filósofos de segundo orden poco importantes con unos escépticos etcétera etcétera bueno yo trataré de explicar aquí que eso no es así aun cuando esa visión sea quizá o haya sido por lo menos la visión hegemónica bueno pues vamos a ir ya directamente al tema de las fronteras y los sofistas y la relación entre una cosa y otra efectivamente en nuestros días cuando hablamos de fronteras y he podido asistir estos días aquí a las, a las ponencias, el tema que nos viene inmediatamente a la cabeza es el tema de la inmigración. El tema de la inmigración y sobre todo, efectivamente, los aspectos más sangrantes de esa inmigración, que son los muros diversos que se construyen en nuestros días, que algunos, además, lo que demuestran es el crecimiento en crueldad de esas fronteras y prueba de ella son las concertinas de, la, de las vallas de Ceuta y Melilla. Pero la idea de la muralla es una… más que la idea, la realidad de la muralla es una realidad muy antigua. Eh, te, te, tenemos efectivamente la muralla china, tenemos el muro de la vergüenza, tenemos la muralla de Adriano en Britania, la muralla de Adriano en, Brit en Britania, en la época del Imperio Romano ya se construyó una muralla para impedir que los bárbaros penetrasen en, 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 en los dominios romanos. Quiero decir con eso que lo que son las fronteras, lo que son las murallas, son realidades muy antiguas. Evidentemente el muro de Trump, reciente, o el muro de en, 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 en Israel son realidades de, de nuestros días, pero las murallas son realidades muy antiguas. Sobre todo y especialmente lo que decimos la, la muralla geográfica o territorial. Ese tipo de murallas era bien conocido también por parte de los griegos y concretamente por parte de los atenienses. Eh, como sabéis, la ciudad de Atenas en el punto griego es una ciudad singular porque fue la ciudad que en el año 500 o 510 aproximadamente, con un personaje que se llama Clísteres, inició una aventura que se ha demostrado y se demostró en aquel tiempo como la aventura más eficaz para demoler las fronteras. Y esa aventura le dieron ellos mismos el nombre de democracia o isonomía, que era una manera de organizar la convivencia. Eh, en las discusiones de filosofía política en aquel tiempo, en el mundo griego, había dos cuestiones que predominaban sobre todas las demás. Una de ellas, diríamos, sería el, cuál es el mejor modo de gobernarnos. Por lo tanto, el planteamiento en torno a la vida colectiva o a la vida pública. Entonces, los filósofos discutían cuál era la mejor forma de gobierno, etcétera, etcétera. La segunda gran discusión, de la que aquí hablaré menos, era la discusión sobre cuál es el mejor género de vida, es decir, cómo debemos vivir los humanos para alcanzar la felicidad. Bien, sobre la primera cuestión, el, el, el modo de organizarse, los griegos, y en particular los atenienses, dieron con una fórmula que, como digo, llamaron democracia o también isonomía. La democracia es igualdad ante la ley. El concepto fundacional y básico de la democracia es el concepto de igualdad. Más todavía que el concepto de libertad. El concepto de igualdad. Y por eso, isonomía, el, el, la palabra isos o ise en griego significa igualdad, era el término que daba nombre a esta forma de gobierno que se llama democracia. Bien, esta democracia, como digo, fue la que se mostró como forma de organización eh, social, eh, el, el instrumento más adecuado, como digo, para demoler, para demoler o erosionar o ir eliminando fronteras dentro de la vida social. Bueno, sirva de ejemplo una, un acontecimiento que tuvo lugar en el año 451, cuando Pericles... era el principal dirigente de la democracia ateniense. Bueno, este, este Pericles promulgó una ley de ciudadanía según la cual hasta aquel momento para ser ciudadano ateniense bastaba ser hijo de un padre ateniense. Entonces Pericles modificó la ley y dijo, a partir de ahora para ser ateniense, y ahora pues podemos poner podemos pensar nosotros para ser españoles tendremos que ser hijo de padre y madre atenienses. Por lo tanto Era una ley que restringía el derecho de ciudadanía. Bien, ¿y, y, y qué sentido tenía eso? ¿Por qué, por qué Pericles, que era un gran dirigente democrático, restringió el derecho de ciudadanía? Bueno, para, para conocer eso, o, o para responder a esa pregunta, tenemos que tener en cuenta que la democracia había inaugurado lo que hoy llamamos el estado del bienestar. el estado del bienestar comenzó, que nosotros sepamos, eh, en el contexto del siglo v antes de cristo, en la democracia ateniense. eso significaba que todo ciudadano tenía determinados derechos. y entre esos derechos estaba, por ejemplo, el participar en los bienes públicos. ¿Y qué bienes públicos son esos? Pues, por ejemplo, en las magistraturas. Uno podía ser magistrado, por ejemplo, podía formar parte de un, de un tribunal y cada vez que formaba parte de un tribunal recibía un salario público. Y todo ciudadano tenía derecho a eso. Por lo tanto, en cierto modo, todo el mundo tenía acceso al... al, al a los salarios derivados del trabajo público. Pero hay un hecho concreto que quiero recordar, y es que en el, año 40, en el año 445, un rey egipcio que se llamaba Samético V regaló a la ciudad de Atenas un barco cargado de trigo, que contenía aproximadamente 1.500, digo perdón, 1.500, un millón y medio, un millón y medio de kilos de trigo. Bueno, entonces los gobernantes atenienses reciben ese barco. ¿Y qué hacen con él? Pues repartir el trigo. ¿Y a quién se reparte el trigo? A los ciudadanos atenienses. A los ciudadanos atenienses. ¿Y quién es ciudadano ateniense? Pues recordad lo que he dicho antes, el que es hijo de padre y madre ateniense, que, y que además está en un registro de ciudadanos, como ocurriría en nuestros días, ¿no? ¿Quién tiene la ciudadanía o la nacionalidad española? Bien. Y entonces se produjo una situación. Conflictiva en aquel momento porque se descubrió que había entre los ciudadanos atenienses que recurrieron o que, o que accedieron a ese reparto de trigo, 4.760 inscritos ilegalmente. Inmigrantes, 4.760. ¿Ese dato se conoce? Pues porque hay historiadores que lo transmitieron. ¿Cuántos habitantes o cuántos no habitantes? ¿Cuántos eh, eh, ciudadanos inscritos podía haber en aquel tiempo en Atenas? Pues seguramente 40 o 50 mil, porque los que estaban inscritos eran lo que llamaríamos los cabezas de familia, no lo no estaban ni las esposas ni los hijos. Entonces, 40 o 50 mil. Pues de ellos, casi el 10%, aproximadamente un 10%, eran... Eh, personas que se habían inscrito ilegalmente como ciudadanos. Entonces se originó tal conflicto que hubo una investigación y se descubrió que había esos 4.760 inscritos. Mm, efectivamente, estos son los inmigrantes de nuestros días que lograron, por las artes que fuesen, inscribirse ilegalmente y acceder a aquellos bienes públicos que proporcionaba el estado del bienestar que era la democracia. Y el estado del bienestar no era solamente por el caso de este reparto de trigos, sino que el estado del bienestar tenía que ver también con la existencia de pensiones. Las pensiones que están en nuestros días eh, eh, y que son tan problemáticas, digo problemáticas por, por, por el problema de la, de la sostenibilidad, la, etcétera. En, en, en la democracia ateniense se organizaron ya y se instituyeron las primeras, eh, las primeras pensiones. Comenzaron en tiempos de Solón solamente para los heridos de guerra. Cuando había un caso de herido de guerra que quedaba minusválido una persona, entonces el Estado le pagaba una pensión. Pero luego eso se generalizó a todos aquellos que tuviesen algún problema físico para trabajar. Y entonces el Estado les pagaba una pensión bien controlada etcétera porque la pensión la tenían que solicitar cada año y, cada, y se podía retirar si se observaba que la persona afectada tenía ingresos de otro tipo etcétera etcétera pero existían las pensiones y nuevamente quién tiene derecho a la pensión pues efectivamente los que tienen la ciudadanía es decir los que tienen la nacionalidad. todo esto con todo esto quiero decir que efectivamente los, los problemas relacionados con, con, con las migraciones y demás de nuestros días, son conocidos ya desde, estas, pocas, desde estas, estas épocas antiguas en el marco, además, de una sociedad democrática, que es lo que, lo que nos interesa y lo que nos hace pensar que eh, aquellas cosas que los atenienses pusieron en marcha eh, dentro de un marco democrático puede ser ilustrativo para los problemas que tenemos en nuestros días. ¿Por qué? Porque son sociedades que... Con todas las diferencias que pueda haber, tenían un, o tienen un rasgo común. Y es que una y otra han optado por un, por un sistema de convivencia que mm, llamamos democracia. Bueno, ¿en qué sentido se pronunciaron los filósofos griegos sobre esta cuestión? Y en particular los sofistas, sobre esta cuestión de las, de las fronteras. Bien. Tenemos en primer lugar la frontera territorial, pero convendría tener presente otro tipo de fronteras que se dan también en las sociedades y que son fronteras muy diferentes por su amplitud, por su extensión y por su propia naturaleza. Además de la frontera territorial, otra frontera que abordaron los filósofos griegos no solamente los sofistas sino los, los filósofos griegos es la frontera biológica que tiene mucha importancia en nuestros días la frontera biológica y prueba de ello es que hay un partido eh, ahora que va a haber elecciones que puede sacar representación parlamentaria que es el pacma de, de protección animal que efectivamente tiene que ver con el planteamiento y cómo entendemos nosotros la relación entre nuestra especie y las otras especies animales. Bueno, eso en, en, en los últimos tiempos ha cambiado de una manera muy sustantiva y muy notable en, en, en Europa. Esta, este, este tipo de frontera entre, entre la especie humana y las demás especies, la frontera biológica, mmm, sobre, ella, sobre ella se acuñó en el mundo griego una manera de contemplar esa relación que en cierto modo se ha hecho hegemónica hasta que se ha puesto en cuestión sobre todo en nuestro tiempo, digo sobre todo en nuestro tiempo. Bueno, fijaros, por ejemplo, Aristóteles que fue un, persa, un pensador tan influyente, como he dicho antes, para lo bueno y para lo malo, aquí citaremos cosas de todo tipo, buenas y malas. Esta, bueno, buenas y malas, no convendría filosóficamente evaluar las cosas así, pero en todo caso, perspectivas u orientaciones diversas. Bien, sobre esta cuestión del mundo de los animales y la frontera biológica, que de eso estamos hablando, Aristóteles decía que hay que pensar que las plantas existen para los animales y los animales para el hombre, los domésticos para su servicio, para su servicio y alimentación, los salvajes, si no todos, al menos la mayor parte, con vistas al alimento y otras ayudas para proporcionar vestido y diversos instrumentos. Por consiguiente, si la naturaleza no hace nada imperfecto ni en vano, necesariamente ha producido todos estos seres y los animales en particular en vistas del hombre. Bueno, esto es una perspectiva que se llama teleológica, según la cual el hombre está en la cúpula de la creación y entonces todo lo demás le está subordinado a él y puede utilizarlo a su servicio y hacer pues, con los animales lo que, lo que le convenga. Esta visión se ha convertido en hegemónica en occidente y esta es la visión que cuestionan lo que hoy se llaman los animalistas, activistas sociales, también filósofos, el célebre el filósofo Peter Singer, filósofo australiano muy importante, encabeza podríamos decir eh, eh, esta mentalidad ¿no? de, de respeto y de reconocimiento a los derechos de los animales. Pero al mismo tiempo que Aristóteles escribía eso en Grecia, Demócrito, que es un poco mayor que él, bueno, en realidad bastante mayor que él, decía, decía Demócrito, en las cosas más importantes somos discípulos de los animales, de la araña en el tejido y la costura, de la golondrina en la edificación, en la edificación de las aves canoras, el cisne y el ruiseñor, en el canto, y todo ello por imitación. Como veis, esta es una visión completamente distinta. Los animales no están al servicio del hombre, sino que los animales incluso enseñan a, a, a los seres humanos. Bueno, en, en la época clásica encontramos diversas, diversas eh, discusiones relacionadas con esta cuestión, pero en general se ha impuesto la perspectiva aristotélica, por lo menos hasta eh, la época helenística que llamamos donde surgen otras escuelas y demás que plantean problemas de otra manera. Dejando al margen estos dos tipos, la frontera biológica, de la que acabo de hablar, y de la frontera eh, geográfica, Protágoras, que va a ser, diríamos, el centro de nuestra exposición, eh, plantea y trata de desentrañar las fronteras que se levantan dentro de la propia sociedad. Fronteras, podríamos decir, políticas o sociales, en el sentido de que son fronteras de la polis. Protágoras fue el iniciador de la filosofía política. Por eso es, es, es normal que fuese él el que, el que iniciase los debates sobre este asunto. Mm. Porque el propio proceso de desarrollo de la filosofía griega, pues tuvo, eh, tuvo su proceso, podríamos decir, tuvo su desarrollo. Tuvo... Inicialmente, los filósofos griegos se preocuparon sobre todo de la relación entre el hombre y la naturaleza. Y eran esos filósofos sobre todo que les llamábamos, o les llaman físicos. ¿Por qué? Porque se preocupan por la física, que es la naturaleza. Después hubo, diríamos, una segunda generación que se preocupó sobre todo, podríamos decir, por el alma humana y sobre todo en, la, en, en su vertiente del de ser humano como un ser capaz de conocer. Y son filósofos que plantean todo el tema del conocimiento, de la ciencia, del saber, de las explicaciones científicas y demás. Y solo en tercer lugar vinieron unos filósofos que se ocuparon no del hombre, en su, de, en su capacidad de conocer la naturaleza, sino del ser humano en su capacidad de convivir con los demás. Bueno, esto es la filosofía política. La filosofía política son los filósofos que piensan eh, el problema de las relaciones humanas, el problema de, de cómo resolver los conflictos, de cómo organizar las sociedades y demás. Pues bien, Protágoras fue el primero que inicia la filosofía política y por eso este filósofo es tan importante. Luego, para nosotros y para la tradición occidental, el gran filósofo es Platón, pero Platón no es socio fundador de este tema, sino que vino después. Platón vino después. El que inició el problema de la, de la filosofía política fue Protágoras. Y de la mano de Protágoras descubrimos fronteras que se levantaban dentro de las murallas de la polis dentro de las murallas de la polis. Una primera de ellas que no es solamente dentro de las murallas y en ese sentido una primera frontera que podríamos llamar interestatal era la frontera que oponía a los griegos a los bárbaros. Bueno, aquí cuando hablamos de fronteras podríamos hablar también de diferencias, pero en realidad son fronteras. Son murallas que se levantan entre en este caso los griegos y los bárbaros. Esa era la primera gran oposición que los sofistas y Protágoras en particular puso en cuestión. Dice: ¿Por qué la humanidad se tiene que dividir entre los que son griegos, que hablan griego y que tiene unas virtudes, etcétera, que son los mejores, que son los buenos, y los otros son los bárbaros o los bereberes, ¿no? los bárbaros, los que, los que dicen bla, 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 los que no hablan griego? Bien, esa es una primera frontera, como digo, interestatal. No es del interior de la polis, sino de lo que podríamos llamar del interior de la humanidad. Opone los griegos a los bárbaros. Esa es la primera. La segunda, y ahora sí que ya es una frontera in, intraestatal, es la que opone al ciudadano al que no es ciudadano, que normalmente se les llamaba metecos. Los metecos eran gente que vivía en, en la polis, pero que no tenía los derechos de ciudadanía y que por lo tanto no podían acogerse a las ventajas del ciudadano. Una segunda distinción también dentro de la ciudad era el libre y el esclavo. Claro, estamos en una sociedad esclavista. La, las sociedades antiguas son sociedades esclavistas. El imperio romano... Eh, es, un, es, una, es una institución social esclavista, donde el esclavo era una mercancía, era una res loquens, como dice, un instrumento que habla, y que por lo tanto mmm, se podía hacer con él pues lo que se hace con cualquier propiedad que se compra y se vende, etc. ¿no? Bueno, el, el libre y el esclavo. Esta frontera como digo, igual que el, la frontera entre el ciudadano y el meteco, son fronteras intrapolíticas, intrasociales, que se producen dentro de la sociedad. Y había una última frontera que se da en la ciudad y en la casa. La casa es una institución básica también en, en, el, en el mundo antiguo, el que decimos, de donde viene nuestra palabra economía. Y en el oikos la oposición principal es la oposición hombre-mujer, que es quizá una de las oposiciones o de las fronteras mmm, más potentes. Y por encima de todas estas fronteras, que acabo de citar, tres o cuatro, está una frontera simbólica que la sobrevuela a todas, que es la distinción entre hombres y dioses, o la frontera entre el mundo divino y el mundo humano. Bueno, podríamos decir que este era el panorama de, de fronteras o de diferencias con, que se tenía que, que, con, con las que tenía que tratar un filósofo político como era Protágoras. Bien, ¿cómo abordó Protágoras eh, estas diferencias, fuente y origen de injusticia y de conflictos y que por lo tanto afectaban a la vida política y a la vida ciudadana? pues respondió diciendo que la mejor manera de abordar y de encuadrar este conjunto de problemas es organizando un sistema político que es la democracia. Bueno, hay que decir una cosa, la democracia no se la ha inventado ningún filósofo ni ningún científico. La democracia ha sido una obra de construcción colectiva. Bueno, sí, se dice que fue Clístenes. Por poner un ejemplo como se dice de Solón, que fue también un dirigente del pueblo importante, etcétera. Pero en realidad es una producción social. La democracia es una producción social. Y prueba de ello es que primero existió democracia y después existió el primer filósofo que la teorizó, que hizo una teoría de la democracia. Bueno, eso es importante, hacer una teoría de la democracia. Y por eso Protagoras, yo entiendo que es un pensador muy importante. Pero la democracia no se la inventó él. En este sentido, yo creo, entiendo, que la idea de Hegel, la idea de Hegel, de que la lechuza de Minerva, él hablaba así, porque Minerva es la diosa latina, pero... La lechuza propiamente es de Atenea. Pero bueno, él decía de Minerva porque es el nombre, Minerva es el nombre latino de Atenea. La lechuza de Minerva decía, levanta el vuelo al anochecer. La lechuza es el símbolo de Atenea y Atenea es el símbolo de la, del dios de las artes y del conocimiento. Y por lo tanto, la lechuza, en cierto modo, se convierte en el símbolo de la filosofía. Bien, eso es lo que quiere decir Hegel. Que la filosofía. Es un producto de atardeceres, es un producto del oscurecido o del fusco-lusco que decía ayer. Es, 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 la lechuza levanta el vuelo al atardecer y la filosofía, efectivamente, es del atardecer. La filosofía llega tarde a las cosas, llega tarde a las cosas. Y en este, esta es la prueba. De, lo, de, que, de la verdad de lo que dice Hegel, efectivamente, la teoría de la democracia es una teoría posterior a la democracia misma. La democracia fue iniciada, diríamos, de una manera colectiva por un pueblo, que en este caso fue el pueblo de Ateniense. Es verdad que luego es importante que haya una teoría de la democracia. Una teoría que descubra la estructura de ese modo de organizarse socialmente, que descubra sus debilidades, que busque las maneras de fortalecerla, etcétera, etcétera. Es muy importante que haya filosofía política que, 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 que profundice en la democracia. Y en Occidente hay muy poca filosofía política que se ocupe de la democracia. Entre otras cosas, porque, según lo que decimos, la democracia va socialmente por delante. Y los filósofos de la democracia vienen detrás. Pero es que, desgraciadamente, en Occidente no ha habido democracia casi nunca. Bueno, ni en Occidente ni en el mundo. No ha habido democracia casi nunca. Si nos fijamos en España, pues desde el 78 del siglo XX ha habido democracia. ¿Antes cuándo? Pues sí, en la primera, en la segunda república, islitas muy pequeñas y de democracia muy muy conflictiva y problemática y sumamente breve. y en europa, pues, cuando ha habido democracia, pues, desde la revolución francesa. pero bueno, si robespierre es un demócrata, pues que baje dios y lo diga. no, porque, en fin, quiero decir que democracia apenas ha habido y, por lo tanto, es casi lógico pensar que, efectivamente, si no ha habido democracia, que es democracia real, que es lo que va por delante, difícilmente ha, ha habido también pensamiento democrático, propiamente dicho. Bueno, pues Protágoras fue el primero, el primer filósofo que dijo que la democracia es el modo de organizar la convivencia política más acorde con la realidad humana. Eso es lo que afirmó. Y desarrolló ese pensamiento en, un, en, en lo que llamamos. O podemos suponer que es una teoría de la democracia que debió desarrollar en alguna obra, y digo debió desarrollar, y aquí tengo que puntualizar lo siguiente: y es que de Protágoras no ha llegado ninguna obra a nosotros. Lo único que ha llegado es esa sentencia que acabo de recordarles: que el hombre es la medida de todas las cosas, por lo tanto, que el hombre está en el centro. Hace poco. En Zaragoza se representó la obra Copenhague, eh, que es la, la discusión entre Niels Bohr y Werner Heisenberg, como saben, dos físicos atómicos muy importantes. Y estaba yo ya preparando toda esta conferencia y observé, porque no había leído yo esa obra ni, habí, ni la había visto representada, y observé que en esa obra se citaba como pensamiento, como filósofo más acorde. Con lo que la mecánica cuántica estaba dis discutiendo en aquel tiempo, a Protágoras. Y es el único filósofo que se cita esa obra. Bueno, para mí fue una sorpresa agradable. ¿Por qué? Porque entiendo que se, ha se hace justicia a la profundidad de ese pensamiento de Protágoras. Uno de los aspectos más significativos del mismo, como digo, es esta teoría de la democracia. Pero añado también: mmm, eh, las obras de Protágoras no han llegado a nosotros y Protágoras las escribió, y sabemos que las escribió porque sabemos cómo se titulaban, porque historiadores de aquel tiempo hacían biografías de filósofos, Diógenes Laercio es uno muy famoso, y escribió una, una historia de la filosofía en la que incluía a Protágoras y dice sus libros son estos, y cita 12 libros seguidos, cita doce libros seguidos, por lo tanto, los libros los escribió, pero desgraciadamente no han llegado a nosotros. Debido seguramente a esa mala fama que han tenido siempre, siempre los, los sofistas y Protágoras en particular, porque no ha llegado ni un solo libro de los por lo menos doce que escribió y cuyos títulos conocemos. Conocemos un título tan significativo como eh, Politeia. Y dice, bueno, ¿por qué es significativo? Porque es el título que tiene la República de Platón. Entonces, Protágoras escribió por lo menos 50 o 60 años antes que Platón, un libro que se titulaba La República. Ahora, mucho después viene el de Platón, y el de Platón nos ha llegado entero y verdadero a nosotros, y podemos leerlo, y es un libro muy ilustrativo, pero es un libro en que dice que la democracia es un sistema político corrupto y que debe ser desechada para sustituirlo por un régimen gobernado por un filósofo, es decir, por un gobierno autocrático. Y eso es lo que defiende Platón. Y bueno, es verdad, luego Platón lo consideramos como el modelo del pensamiento, de la educación de los jóvenes y demás. Bueno, pues bien, sea así, pero que sepamos que Platón defiende un gobierno autocrático, que se llama el filósofo rey. En tanto, eh, el, el libro de Protágoras, titulado, titulado, como digo, también el mismo título. Politeia o Peripoliteias no ha llegado a nosotros, pero sí sabemos que lo que él defendía allí es una teoría democrática. Porque eso lo sabemos porque otros muchos autores nos han hablado de esa, de esa, de esa obra. Entonces, la obra como tal no podemos leerla, sino deducir, deducir lo que defendía a través del de eco que su obra ha tenido en otros escritores que la comentaban para aceptarla o para rechazarla o para discutirla o para lo que fuera. Bueno, en ese sentido, verán que en la conferencia, en lo que yo vaya exponiendo, iré exponiendo el pensamiento de Protagoras por un lado y el pensamiento de sus adversarios por otro. La razón de eso, de, de, esa, doble, de esa doble confrontación o de exposición del pensamiento de Protagoras por un lado y el de sus adversarios por otro, se debe en primer lugar a lo que digo a que no tenemos el texto propiamente de platón y digo perdón de protágoras y entonces tenemos que ir conociendo el eco en otros autores. pero por otra parte yo creo que una exposición de ese tipo tiene una virtualidad y es que presenta más que la exposición de un filósofo la confrontación entre varios y esto es muy importante porque la historia de la filosofía es una historia de las polémicas de las discusiones de los debates. Y quizá el debate más importante filosófico en nuestra tradición occidental que se ha producido es el debate que tuvo lugar en el siglo V cuarto entre los sofistas de un lado, para hablar en términos generales, pero sobre todo Protágoras, y de otro lado Sócrates y Platón. Y eso fue un debate y una confrontación, y lo que vale, lo que vale preferentemente es el debate o la confrontación. ¿Por qué? Porque nos da los puntos de vista encontrados. Y cuando nosotros nos, nos orientamos a estudiar más los, los puntos de vista eh, enfrentados, que propiamente un punto de vista, desarrollamos más nuestra capacidad crítica. ¿Por qué? Porque nadie está en posesión de la verdad. Ni aun Protagoras defendiendo la democracia está en posesión de la verdad. Y la verdad está más en, el, en, en la polémica. La verdad está más en la polémica que en ninguno de los dos puntos de vista. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque sobre todo en el ámbito de la filosofía política, ya no digo de la vida política, en el ámbito de la filosofía política es muy fácil derivar hacia el partidismo hacia una posición, hacia la defensa de una posición. Y por mucho que, esa defensa, que la defensa de esa posición sea preferible, por mucho que sea preferible, si nos encastillamos en la defensa de una posición, acabamos en perspectivas dogmáticas. Y la manera de evitar la caída en perspectivas dogmáticas es ver la confrontación que se produce en cada momento. De no analizar solo o ver las cosas solo desde nuestro punto de vista, sino tratar y esforzarnos de, in, 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 de incluir en nuestra perspectiva también los puntos de vista contrarios. Bueno, yo creo que en ese sentido, en ese sentido explico por qué a, a, cuando hable ahora hablaré mucho de Platón también. En parte haciendo de la necesidad virtud, como he dicho, porque no tenemos el texto de Protágoras. Pero por otra parte. Porque la realidad más completa y más exacta de lo que ocurrió en aquel tiempo la proporcionamos dando los dos puntos de vista. Y luego esos dos puntos de vista efectivamente podemos ya decidir según creamos y entendamos. Bien, pero vamos, a, vamos al, al tema. Eh, Protágoras fue el primero que formula una teoría política que considera que la democracia es la manera de organizar la convivencia más acorde y más natural, decía él, y preferible, acorde, como digo, con la naturaleza humana. La primera afirmación que encontramos en Protagoras es que en los asuntos políticos, cabría decir, y en todos los demás, el factor más importante es el conocimiento. Bien, esto en el, en el mundo griego casi que era un principio indiscutible. ¿no? ¿Por qué? Porque los griegos que nos han transmitido, como digo, la filosofía clásica, etc., eh, eran gente muy lógica. Probablemente la palabra que más predicamento tiene en el griego clásico es la palabra logos. ¿Y logos qué significa? Significa dos cosas sobre todo. Razón como capacidad. De raciocinio, pero significa también palabra, porque ambas cosas van juntas. No podríamos razonar si no tuviésemos lenguaje. Y, 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 y lo contrario, por lo menos en el sentido del lenguaje humano, como capacidad, como capacidad de uso de conceptos abstractos. Y entonces, como, en ese sentido, decir, bueno, y, y, y cómo organizaría usted todo esto, dice, pues teniendo presente que el factor decisivo es el conocimiento. Y no ningún otro. Y entonces, el, eh, el, el conocimiento como elemento decisivo también, bueno, que el conocimiento es el factor decisivo es casi indiscutible en el ámbito de las técnicas. En el ámbito de las técnicas, ¿no? Un médico pues tiene que saber de medicina o un constructor tiene que saber de, 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 la, de obras constructivas, el carpintero, etcétera, etcétera. Eso es evidente. Y en el ámbito y en el ámbito político. Entonces, cuando Platón y Sócrates discutían, porque Platón y Sócrates sí son contemporáneos, discutían entre ellos, dice, bueno, pues sí, vamos a hacer un sistema, vamos a hacer, ¿cómo hacemos un sistema? Tendrás que tener en cuenta que de la misma manera que en medicina, que en asuntos de salud recurrimos al médico, en asuntos de política tendremos que acudir también al experto político. ¿Y quién es el experto político? Bueno, y allí aterrizamos, diríamos, los dos contendientes. Sócrates y Protágoras están de acuerdo que sí, sí, lo más importante es el conocimiento y por lo tanto tenemos que buscar al experto en materia política, como buscamos al experto en materia de salud o en materia de navegación. Buscamos a un piloto que conozca y sepa de coordenadas y sepa orientarse en el mar, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí está la respuesta, diríamos, original de Protágoras. Mientras que Sócrates y Platón tenderían a decir que hay un experto político igual que lo hay un experto en medicina, Protágoras contesta, sí, sí, estamos de acuerdo. Pero ¿quién es ese experto? Y Protágoras es cuando contesta, el experto es el cuerpo social. El experto es el cuerpo social. Y por lo tanto, la diferencia que hay entre cualquier técnica y la política es que conocimiento en el ámbito política lo tienen todos, mientras que en el ámbito de las ciencias lo tienen en cada caso unos pocos. Hay pocos médicos, hay pocos arquitectos. Nuestro tiempo pasa igual, hay pocos médicos, hay pocos arquitectos. Entonces, en el, en, en el tema de la política, todos somos expertos. Y por lo tanto, todos tienen que participar. Esa es la distinción fundamental entre una posición autócrata como es la de Platón, que dice, tenemos que buscar al filósofo rey que conozca bien cuáles son los intereses de cada persona porque cada persona no tiene esa capacidad. Entonces, Platón tiende a considerar a la mayoría de la ciudadanía como menores de edad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no tiene capacidad ni de gobernarse a sí misma, y por lo tanto tenemos que buscar un experto que gobierne la sociedad. Y por eso, como digo, Platón tiene esa figura en la República, que es el filósofo rey. Y entonces dice, las sociedades están todas mal gobernadas, todas. Y el buen gobierno y la felicidad de la humanidad depende de que en cada ciudad o en cada sociedad haya un sabio que conozca de verdad qué es el bien y qué es lo que conviene a los ciudadanos y que él los gobierne y que los ciudadanos renuncien a su capacidad de decisión porque no tienen conocimiento suficiente y no conocen suficientemente. Su, lo que les conviene a ellos mismos. Bien, pues Protágoras defendió lo siguiente: no, no, todos los seres humanos. Bien, para defender esa teoría contó el célebre mito de Prometeo. Mm, el célebre mito de Prometeo, que en este caso lo conocemos con un cierto detalle, porque Platón escribió un diálogo, en cierto modo, dedicado a Protágoras. Y entonces tiene ese título, ese diálogo de Platón. Platón dedicaba, los, en muchos casos, dedicaba los diálogos a determinados personajes y esos personajes daban título a su diálogo. Pues bien, Platón escribió un diálogo que se titula Protágoras y allí resumió un, un, la teoría de Protágoras eh, a través de un mito que contaba él, que era el mito de Prometeo. Bueno, y que voy a resumir muy brevemente como ejemplificación de de esta perspectiva, según la cual el, el, el verdadero conocimiento político está repartido de, di, de diversa manera, pero entre todos los seres humanos. Y si está repartido entre todos, entonces el mayor experto será el colectivo. Y por eso todos los ciudadanos deben participar en la vida política, porque todos tienen parte en el conocimiento político. Como digo, el mito en que resume todas estas ideas es el mito de Prometeo, que muy brevemente consiste en lo siguiente las especies humanas van a aparecer y entonces los dioses encomiendan a dos hermanos, que se llaman Prometeo y Epimeteo, pues que organicen todo, lo de las especies animales, todas las especies animales, y que lo organicen de tal manera que haya un equilibrio ecológico. Bueno, interesante cae un equilibrio de tal manera que todas las especies tengan posibilidad de sobrevivir y entonces dice pues qué hacía pues aquellas que eran objeto de los depredadores las hacía muy fértiles y entonces tenían mucha mucha prole como los conejos que suelen ser presa de otros depredadores y los depredadores les daba una prole muy pequeñita porque si no efectivamente se desequilibraba mmm, las especies bueno y entonces eh, Prometeo y Epimeteo, que son dos de, divinidades de segundo rango, organizan todo eso. Pero Prometeo, que era el hermano, diríamos, inteligente, le dice a su hermano que se llama Epimeteo: le dice, bueno, hazlo tú y luego yo lo reviso. Y empieza Epimeteo y dice, bueno, pues a los, a los leones les voy a dar fuerza, a estos les daré velocidad, a estos les daré una piel dura, etcétera. Les va dando cualidades para que puedan sobrevivir. Y cuando acaba, se encuentra con que las capacidades que tenía aquí, en un saco o en un cesto, se le han agotado y le queda una especie sin nada, que es la especie humana. Y allí estaban los hombres inermes, descalzos, el aus de frío, impotentes, débiles. Estos fenecen enseguida. Y entonces llega Prometeo y ve el desaguisado. Bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Y entonces Prometeo no se le ocurre otra cosa que. Ir a, a la casa de Atenea y robarle la sabiduría técnica, porque Atenea era una diosa de la sabiduría técnica. Y entonces, esa capacidad de construir instrumentos para sobrevivir, etcétera, obtener alimentos y demás, se la roba a los dioses y se la da a los hombres. Con lo cual, pues ya los hombres eran capaces de vestirse, calzarse, defenderse, hacer lanzas cuando venían los depredadores y demás, iban subsistiendo y se defendían con una dotación divina, una dotación divina, la especie humana tiene una dotación divina que es, es la capacidad de construir y, y, instrumentos, de desarrollar técnicas. Y bien, pues la especie humana va avanzando, pero ¿qué pasaba? Pues que se juntaban para defenderse contra los animales, pero lo que ocurría es que después de juntarse para defenderse contra los animales, luego lo que hacían era matarse entre ellos. Estaban ahí juntos y empezaban a discutir lo que hemos cazado, de quién es, de quién no es, se apoderaba el fuerte y entonces había un peligro de desintegración de la especie por autodestrucción. Y entonces es cuando ya no Prometeo, sino el dios máximo que es Zeus, manda a un emisario suyo y le dice, oye, a estos muchachos y muchachas, dales tú el sentido de la justicia. Para que cuando se reúnan no se maten entre ellos, porque si no van a la destrucción. Y entonces le pregunta el emisario, dice, vamos a ver y esto cómo lo reparto, porque el, el reparto anterior, el de, el, el de Prometeo, ha sido desigual. A uno le han dado la capacidad médica, a otro la capacidad arquitectónica, a otro la capacidad tal, los distintos oficios. Y entonces los distintos oficios están desigualmente repartidos. No todos tenemos habilidades para tocar el piano. Los tienen más unos que otros. Y entonces, ¿cómo lo reparto? ¿Así también desigualmente? Dice, no. Le dice Zeus, no. Repártelo a todos. Porque si no lo repartimos a todos, la especie humana se acabará autodestruyendo. Bien, aquí termina el mito de Prometeo. Que como veis... Lo que viene a decir en resumen es que en la historia de la humanidad hay dos procesos, no necesariamente consecutivos, pueden ser paralelos o no paralelos. Uno de ellos es un proceso por lo que la especie humana se convierte en una especie técnica y otro proceso, por el que, otro proceso que culmina propiamente la humanización de esa especie, porque si el ser humano solo tuviese capacidad técnica o científica, no sería la especie que es. Eso lo dice Protágoras, pero lo dice también Darwin. El origen del hombre, casi se traduce el, el, en, en español el libro de, de Darwin, el origen del hombre, lo dice expresamente un biólogo. La diferencia entre la especie humana y las demás especies no es el, entendi, el entendimiento, es la capacidad o sentido moral que dice él. Lo que distingue a una especie de otra es el sentido moral. Pues eso mismo, dice, dice Protagoras. La humanización propiamente dicha de la especie humana se produce con este segundo proceso, que como digo no tiene por qué ser sucesivo uno y otro, pero son dos procesos conceptualmente diferentes. El, el ser humano como especie con capacidad técnica y el ser humano como especie moral con capacidad moral. Si esto es así... Obviamente, si en la construcción de un puente tenemos que llamar a los arquitectos porque son los que entienden, en la construcción del orden social tenemos que llamar a todos porque todos entienden. Y si no citamos a todos para que todos intervengan y den su opinión y sus consejos, esa sociedad está perdiendo capacidad, está perdiendo inteligencia. Pues bien, si esto es así... ¿Cuál es el régimen que convoca a la ciudadanía para que aporte sus opiniones, sus consejos, etcétera, en la construcción del orden social, de la normatividad, de las leyes en resumen? El cuerpo ciudadano en su conjunto. Bien entendido, bien entendido, que ese reparto del sentido moral y la justicia, Zeus lo ordena que se reparta entre todos. Pero ese reparto es en distintas medidas. Es decir, no todos participan igual. No todos participan igual. Y por lo tanto, el hecho de que esté repartido entre todos no quiere decir que no haya diferencias dentro de los seres humanos en cuanto a esa participación. Bien, este es el primer punto. La sabiduría. Que tenemos que acabar a las 12. Perdón. Tenemos que acabar a las 12. Bueno. Este es el primer punto. El segundo punto. Las sociedades humanas se construyen en un estado de inevitable incertidumbre. El conocimiento humano es limitado. Ese es el, ese es el segundo punto de esta teoría política, que llamamos teoría democrática. Y esto lo digo a diferencia de lo que piensa Platón. Para Platón, el modelo de ciencia política, que le llama dialéctica, es una ciencia muy próxima a la matemática. Tiene la infalibilidad que tiene la propia matemática. Bueno, pues a diferencia de eso, Protágoras lo que dice es que el saber humano, por mucho que esté repartido entre todos, es sumamente frágil, sumamente limitado y los seres humanos trabajan en condiciones casi permanentes de incertidumbre. Bueno, este punto meramente lo enuncio. Porque si no, efectivamente, no llegamos a lo que más nos conviene. Y es hablar de la, del efecto que tiene esta teoría democrática en relación con las fronteras, lo que para mí es el efecto demoledor de fronteras. Bueno, sobre este asunto es un lugar común referirse a un pasaje eh, de Tales de Mileto, que pasa por ser el primer filósofo, el cual decía, afirmaba, que por tres cosas daba gracias a la fortuna. Dice, primero, por haber nacido hombre y no animal. Segundo, por haber nacido varón y no mujer. Y tercero, por haber nacido griego y no bárbaro. Bueno, aquí lo que hago es aplicar, digamos, o tomar esta anécdota que se recoge de tales de Mileto para referirme a esas fronteras, que son fronteras básicas dentro de la polis griega y para ver qué efecto tiene la democracia sobre este tipo de fronteras o sobre este tipo de diferencias. Bueno, de estas tres fronteras que cita tales de Mileto, estas tres no citan una que era sustantiva en el mundo griego también, que era la frontera entre libres y esclavos. Bueno, el mundo griego es un mundo esclavista, eso lo sabemos todos, el mundo antiguo, el mundo egipcio, el mundo persa, el, el mundo, el imperio romano, el, el esclavismo era una típica relación de producción que hace que Marx le llame a todo esto el modo de producción esclavista, frente al capitalista, por ejemplo, de nuestro tiempo. Bueno ¿qué, qué puede decir Protágoras o uno que defienda la democracia sobre la esclavitud? Bueno, no tenemos mucha información, pero sí podemos decir que un discípulo de uno de los sofistas llamado Gorgias, que se llama Alcidamante, en el año 360, es decir, en la plenitud de vida de Platón, por ejemplo, escribió por primera vez un texto. Es el primer texto que podemos leer dentro de, esa, dentro de, ese, de ese contexto. Un filósofo que vive y trabaja en Atenas y, por lo tanto, en un marco democrático, donde dice Dios ha hecho a todos los hombres libres, la naturaleza no ha hecho a nadie esclavo. Es la primera afirmación que encontramos en el mundo antiguo en contra de la esclavitud, que, como digo, era una relación de producción sustantiva y, y básica en relación con la... Mm, poco después hubo ya otros pensadores, poetas, literatos y demás, que se fueron pronunciando en el mismo sentido. Desgraciadamente, la democracia griega duró dos siglos. Cuando Protágoras está escribiendo esto, menos de un siglo después, la democracia desapareció, como saben, cuando llegó Alejandro Magno y se construyó pues, el gran imperio de Alejandro y luego vino ya la integración del mundo griego en el mundo romano, en el imperio romano, y efectivamente la democracia terminó y no podemos decir con certeza qué recorrido hubiese tenido un pensamiento democrático, una institución y una organización democrática de la vida en relación con la esclavitud. Por eso, en relación con ese tema, no digo nada más. Efectivamente, esa es una, una frontera, como digo, la frontera de, la, de los libres y los esclavos. Sí quiero añadir un texto o, o una observación de Aristóteles muy significativa, muy significativa. Bueno, primero leo el texto y luego comento un poco. Dice Aristóteles, porque Aristóteles, que como hemos dicho, pues es un pensador paradójico en muchos aspectos, defendía la esclavitud. No podemos entrar en detalles, pero defendía la esclavitud y parecía que le dolía esa esclavitud porque la esclavitud de dónde procedía un esclavo básicamente de la guerra o de la depredación o de los inmigrantes podríamos decir de los bárbaros etcétera y entonces para aristóteles eso no era aceptable porque podía ocurrir que una persona de una gran inteligencia acabase siendo un esclavo como de hecho ocurría en la sociedad griega muchos sectores sobre todo de, de, la, de la actividad económica los contables etcétera los banqueros y demás eran esclavos entonces, eso a Aristóteles le dolía y entonces, entonces en un momento determinado dice lo siguiente, dice, si todos los instrumentos de producción pudieran cumplir su cometido obedeciendo las órdenes de otro o anticipándose a ellas, como cuentan de las estatuas de Dédalo o los trípodes de Festo, de los que dice el poeta, que entraban por sí solos, y la palabra griega es automato, automato. Que entraban por sí solos en la asamblea de los dioses, y sigue diciendo: Si las lanzaderas tejieran solas y los espectros tocaran solos la cítara, los maestros no necesitarían ayudantes ni los esclavos necesitarían los amos. Es decir, Aristóteles previó que podía haber un mundo sin esclavos cuando construyésemos autómatas, robots. Pero hasta tanto que no construimos robots, ¿qué ocurre? Pues bien, Aristóteles, con todo lo grande que era, fue incapaz de concebir un mundo de seres libres en ausencia de autómatas. Fue incapaz de concebirlo. Bien, mmm, tenemos que acabar a las 12, por lo tanto tengo que recordar las otras diferencias, que son la diferencia entre griegos y bárbaros libres y esclavos, y la diferencia entre varón y mujer. Bien, en primer lugar, ¿La democracia contribuyó a la erosión de la barrera entre ricos y pobres? Sí, ya he dicho algo en, en, al principio. Pero voy a, a matizar más cosas. La democracia abría las magistraturas a toda la ciudadanía. Cualquier ciudadano podía ser magistrado. ¿Y qué es un magistrado? Un funcionario público con sueldo cualquier magistrado tuviese la formación que tuviese, entre otras cosas porque muchas de las magistraturas se designaban por sorteo y por lo tanto cualquiera podía entrar en el sorteo solo con ser ciudadano. Bueno, ¿eso qué llevaba consigo? Pues en primer lugar el cargo mismo de la magistratura, pero también el sueldo que comportaba y por lo tanto era una forma de distribución de riqueza, acompañada al mismo tiempo de los impuestos que pagaban los ricos. Por lo tanto, esa es una primera razón. En segundo lugar, las pensiones a las que me he referido antes, que no voy a recordar. Y en tercer lugar, el reparto de bienes públicos. Por lo tanto, la democracia hizo algo efectivo en, en ese breve tiempo de casi dos siglos que vivió para erosionar la frontera entre ricos y pobres. Bueno, la frontera varón y mujer, que es quizá la frontera más rocosa y la más eh, sintomática de una sociedad patriarcal. A, a falta de formación explícita mmm, de cómo afectó realmente la teoría democrática a la frontera de género, hallamos una serie de textos en la literatura griega que plantean de forma clara y explícita denuncias por la discriminación de las mujeres. Esto lo encontramos sobre todo en un texto de Eurípides que se titula Medea. La Medea de Eurípides, que se representó en el año 431, en vida todavía de Pericles y de su esposa, no legítima, pero de su esposa o compañera, que se llamaba Aspasia de Mileto. En esa época, Eurípides escribió una obra que se representó en el año 431. Insisto en esto: una obra que se representó en el teatro, que era un espectáculo de masas. Era un teatro de masas acudían aproximadamente entre 15 y 20 mil espectadores y espectadoras. Y ahí se representó esta obra que contiene un programa de emancipación de la mujer, en la que se incluyen tres puntos sobre todo. Primero, hay un parlamento de Medea en la que ella sale al balcón del palacio, porque como sabéis Medea estaba casada con Jasón y era, por lo tanto, un personaje relevante de la ciudad, sale al balcón, y se dirige a las mujeres en estos términos. Y les dice, mujeres atenienses, salgo de casa para reunirme con vosotras. Fijaros, dos expresiones. Mujeres atenienses. Es la única vez que en toda la literatura griega aparece esta expresión. Porque lo que aparece siempre son varones atenienses. ¿Por qué? Porque era la manera en que los oradores solían dirigirse a la Asamblea donde no había mujeres. A los tribunales donde no había mujeres y a los, a los, al consejo donde no había mujeres. Por lo tanto, esa expresión, mujeres atenienses, no existe en la literatura griega. Solamente en este pasaje de eh, Eurípides. Primer asunto. Segundo asunto. Dice, salgo de mi casa. ¿Cuál es el primer mandato de la mujer en una sociedad patriarcal, por lo menos como la griega? Permanecer en su casa. La mujer. Está en su casa y solo en su casa. Tanto es así que cuando los hombres iban a actos sociales en las que no, a los que no podían asistir sus esposas, si querían ir acompañados de una mujer, pues por lo que fuese, ¿no? Te, recurrían a un tipo especial de mujeres que recibían el nombre de heteras. Heteras significa acompañante. Por mucho que veáis en libros escritos que significa prostitutas o cosas semejantes cosa falsa o cortesanas, que suele ser una manera de traducir la palabra etera, en un mundo como el griego donde no hay corte. Entonces, si no hay corte, no habrá cortesanas. Pues bueno, se traduce cortesanas. ¿Por qué? Porque se considera que efectivamente, ¿qué hacemos con eso? Es asimilar una realidad antigua a nuestro mundo moderno. Pero en realidad las, eteda, en las eteras eran mujeres dedicadas al mundo de la cultura, sobre todo. Que los hombres muchas veces contrataban para participar en actos públicos, no como prostitutas, sino para participar en actos públicos y lucirse y recibir normalmente formación sobre lo que se contempla en un acto público, como es un espectáculo de danza, de música, etcétera, porque las prostitutas en ese sentido eran, como ha dicho algún célebre estudioso, las únicas mujeres propiamente libres de Atenas. Porque las esposas, como digo, estaban encerraditas en su casa. Entonces, ese texto de Medea desafía, como digo, con esas dos expresiones: mujeres atenienses, he salido de mi casa, desafía lo que es el modelo patriarcal. En segundo lugar, si leéis el, la Medea, veréis que hay una réplica allí contenida y explícita, y, y amplia y argumentada, como réplica a la tradición misógina griega. La, la literatura griega es muy misógina. Desde el mito de Pandora, sobre todo, y en adelante. ¿no? La mujer es el engaño que los, que los dioses han fraguado para mmm, castigar a los hombres. Eso es la mujer en el mito de Pandora, un castigo que se le da y un castigo bello para que lo engañe mejor. Bueno, toda esa tradición misógina la desafía Medea en, en ese texto. Y, en tercer lugar, dice allí Medea… Nosotras también las mujeres tenemos una musa que nos acompaña en busca de la sabiduría, en busca de la sofía. Es decir, las mujeres somos también capaces de hacer filosofía, ciencia y conocimiento. Bien, ese, esos tres puntos que se contienen en la MEDEA, y no me voy a referir otras comedias de Aristófanes, como, como bien sabemos, las asambleístas y demás. Quiero decir, en este tiempo hay sobre todo de manos de los poetas textos muy importantes que ponen en el escenario y por lo tanto en un espectáculo de masas que diríamos hoy, de amplio público, problemas que afectan a las reivindicaciones de las mujeres. Y entonces, entonces ¿de dónde salió el estímulo para que esos literatos pusiesen en escena? El programa emancipatorio de las mujeres. ¿De dónde salió el estímulo? ¿De la pura cabeza de los, de los literatos? Bueno, en este sentido hay un autor alemán muy famoso y bastante poco conocido que se llama Ivo Bruns. Ivo Bruns escribió un texto en el año 1900 y murió en ese mismo año con 52 o 53 años y desgraciadamente no pudo desarrollar toda su obra, y, 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 y frente a él entonces se impuso la tradición más duramente misógina, como la representada por Vilamovic, que fue el que representa, diríamos, el ideal del filólogo clásico, y que además tuvo larga vida. Bueno, Ivo Bruns murió en 1900, tuvo un fuerte conflicto con Vilamovic, pero no pudo desarrollar su obra. Vilamovic dijo, digo, perdón, Vilamovic, Ivo Bruns dijo, ese el estímulo, para la, para, la, para la escritura de esas obras literarias que ponen en énfasis en, el, en, en los problemas de la mujer, tuvo que proceder de un movimiento social real. Y quién pudo encabezar ese movimiento social real? Las esposas atenienses no, porque estaban muy sometidas y encerradas en sus casas. Entonces, quién? Ivo Bruns formula que eso tuvo que salir del mundo de las heteras y cuál es la etera más importante viva en aquel tiempo aspasia de mileto? Bien, entonces esa hipótesis que yo defiendo también eh, significa que en el contexto de la democracia por líderes y dirigentes democráticos como era pericles y protágoras que era un pensador demócrata amigo de pericles etcétera de ahí tuvo que salir un movimiento emancipatorio que pudo tener su desarrollo y que no sabemos cuánto, pero que tiene su espejo y su prueba en estas obras literarias que hoy podemos leer y que son tan importantes y que hoy en nuestros días tienen significado en los movimientos de emancipación de las mujeres, como es por ejemplo Lisístrata o Las Asambleístas. Son obras, las dos, que por mucho que estén escritas en tono cómico, son obras en las que las mujeres plantean tomar la dirección de la guerra tomar la dirección de la guerra, una actividad neta y estrictamente eh, masculina. Bueno, pues ellas sustituyen a, a, a los varones y mmm, toman la dirección de la guerra para conseguir lo que es una aspiración legítima de toda la ciudadanía, que es conseguir la paz. Bueno, eso ocurre así en Isistraza. Y las asambleístas toman la dirección del Estado directamente. Las mujeres tomando la dirección del Estado. Entonces, esas obras, según dice Ivo Bruns, no pueden ser sino consecuencia, sino consecuencia de un movimiento de emancipación real que tuvo que desarrollarse en el seno de la democracia ateniense. Bueno, y para terminar, y para terminar, el sofista, Protágoras. Dice en, en, el, en el célebre mito de Prometeo al que me he referido antes que el sentido de la justicia y del respeto que constituye el fundamento de la vida social debe actualizarse en cada vida individual, en cada ser individual y en cada sociedad particular, porque no nos es dada por naturaleza ni de manera automática. El sentido de moral y de justicia no se nos da de manera automática sino que se adquiere gracias al aprendizaje y a la aplicación. Por eso insistía siempre Platón en la importancia de la educación, que es la manera de actualizar la educación no de los niños, también de los niños, pero la educación diríamos total, que es la manera de actualizar este sentido de la justicia. Bien, yo reflexiono que los intentos diarios en nuestro presente por restaurar las fronteras de género o la de libres y esclavos o la de griegos y bárbaros fronteras en parte demolidas en parte demolidas no del todo ni mucho menos pero el intento de restaurar esas fronteras prueban que el sofista estaba en lo cierto al decir que nada estaba garantizado pues esto quería decirles gracias